cultural. El tema de hoy será la guerra nacional, que también se entiende dentro de la resistencia antifilibustera, fenómeno que se dio entre 1855 y 1857. Nicaragua también tuvo amenazada por otras intervenciones foráneas, como la de Inglaterra en el caso de la mosquitia, pero la intervención foránea más peligrosa fue la realizada por los esclavistas del sur de los Estados Unidos a través del filibustero William Walker, entre 1855 y 1857. ¿Por qué? Porque llegó a amenazar la independencia del país. Walker llegó al extremo de proclamarse presidente del país y decretar la esclavitud para civilizar el país. ¿Cómo pudo llegar Walker al país? pudo acceder por medio del Pacto Castellón-Cole, eh, celebrado en 1854, que era para pelear con el bando democrático, contra los legitimistas. Cole le trasladó sus derechos a Walker, de esta manera se produjo el desembarco de Walker en el Realejo, en el puerto de Realejo, con un contingente inicial de 55 filibusteros en 1855. ¿Cuáles fueron los hechos más sobresalientes entre estos años? Podemos señalar la primera batalla de Rivas el 29 de junio de 1855, en donde los patriotas lograron derrotar a la falange de Walker con la participación destacada del maestro Emanuel Mongalo y Rubio, quien le pegó fuego a la casa donde se encontraban parapetados los filibusteros. Pero en la segunda expedición de Walker a Rivas, ya no fue arriba, sino que fue directamente a la llamada línea del tránsito. Y además de derrotar a los legitimistas, tomó la Virgen, auxiliado por tropas eh, leonesas. Eso sucedió en septiembre de 1855. Le permite controlar la vía del tránsito, pero sobre todo, el 13 de octubre tomó por sorpresa a Granada. Llegó y ocupó la capital legitimista y logró imponer un nuevo convenio con los legitimistas en el llamado Pacto Corral Walker, del que salió un gobierno bipartidista, pero Walker conservaba la jefatura del ejército. Una fracción de los legitimistas, encafezada por el prefecto de Masaya, Pedro Chamorro Alfaro, y los generales Tomás Martínez y Fernando Chamorro, se oponen al pacto y se marcharon a la Segovia, en donde apoyado por los Flecheros indígenas continuaron resistiendo contra los filibusteros. Walker, una vez como dueño del poder, además de recibir refuerzos en armas y hombres de Estados Unidos, empezó a tener más control político. Empieza a eliminar a algunos dirigentes legitimistas que no se consideraban confiables, como Mateo Mayorga y después al mismo Ponciano Correal. Que era prácticamente el sucesor de Fruto Chamorro. Esta situación hizo reaccionar a eh, prácticamente a los centroamericanos y a algunos sectores pues, que empezaron a darse cuenta de que Walker lo que perseguía, pues, prácticamente, intereses eh, ligados a su propio proyecto esclavista. Costa Rica. Fue el primer estado centroamericano que declaró la guerra Walker e invadió Nicaragua por la provincia de Guanacaste. Y tras derrotarlo en Santa Rosa, se dio la segunda batalla de arriba el 11 de abril de 1856, en donde los filibusteros fueron nuevamente derrotados a manos de los costarricenses. En junio de ese mismo año, en medio de una farsa electoral, Walker se proclamó presidente de Nicaragua. Y además se produjo la confiscación de varias propiedades de los terratenientes opositores. ¿A dónde iban estas propiedades? A manos de los oficiales de su tropa, es decir, de Yankees. Dictó también el ya mencionado decreto a favor de restaurar la esclavitud en Nicaragua, que estaba abolida en Centroamérica desde 1825. Esta era pues traer esclavos africanos, como había en, el, en los estados del sur de Estados Unidos, y desarrollar la producción, según su convención. Mientras tanto, los delegados de los estados centroamericanos presionaban a los partidos en Nicaragua para que pusieran sus diferencias y se unieran contra Walker, quien cada vez se hacía más fuerte, porque le llegaban numerosos refuerzos por la vía del tránsito. Por eso decimos que fue importante para él ocupar la vía del tránsito, porque le entraban refuerzos por San Juan del Norte, entrando por el río San Juan y el Gran Lago, y también le entraban refuerzos por la parte sur, por el actual puerto pues, de San Juan del Sur. Por fin, esta mediación logró que el 12 de septiembre los dos partidos legitimistas y democráticos hicieron un acuerdo para unir todas sus fuerzas contra el Filibustero. A dos días de este acontecimiento, el 14 de septiembre, de 1856, pues, dos días del pacto de los partidos, unos 160 patriotas dirigidos por el entonces coronel José Dolores Estrada infligieron una contundente derrota a una fuerza superior de filibusteros que se calcula entre 350 y 60 filibusteros bien armados. Allí pereció el mismo Iron Cole, que además de firmante del acta, Permitió el ingreso de los filibusteros al país, era el jefe expedicionario en esta batalla con el rango de coronel. Entonces, lo siguiente fue que los ejércitos centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador penetraron a Nicaragua y los nicaragüenses, y con tropas nicaragüenses, están concentrados en Masaya. Ahí Walker se da cuenta de que contiene como capital Granada y lanzó dos fuertes ofensivas concentrando fuerzas élites, ya no son 360, son 1.200 a 1.500 hombres, bien armados, porque en realidad en proporción de armas están mejor armados los filibusteros. Y así se dio la primera batalla de Masaya entre el 2 y 13 de octubre, y la segunda entre los días 14 y 15 de noviembre. Pero los centroamericanos, con gran cantidad de bajas, pues fueron sorprendidos, apoyados por la población indígena esta población, lograron derrotarlo. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el San Juan por donde le entraban los refuerzos? Los costarricenses, apoyados por Inglaterra y el empresario norteamericano eh, Vanderbilt, afectado por Walker, porque la compañía del tránsito era de él, procedieron a limpiar el río San Juan. Y ahí se encontraban los jefes filibusteros, los Dicky, los Kidje y Titus, eh, que controlaban la vía. Eh, después de muchos combates, el 2 de abril se dio la derrota, de 1857 se dio la derrota total de los filibusteros, bloqueándole totalmente sus refuerzos por el río San Juan. También hay que destacar que en este laxo los indios flecheros de Ometepe, dirigidos por el padre Tijerino, procedieron a hostigar constantemente a las tropas filibusteros que estaban ahí en la isla hasta lograr su expulsión total de Ometepe. Pues bien, vayamos a otro escenario. Tras sostener sus posiciones en Masaya, los centroamericanos pasaron a la ofensiva sobre Granada. En Granada hubo 19 días con sus respectivas 19 noches de fuertes combates. Los filibusteros estaban dirigidos ya no por el coronel Colli, pues que no era militar, sino por un hombre experto que era el coronel Henningsen, y estaba otro coronel llamado eh, Bruno Basmer, que era de origen alemán. Ya no podían resistir la ofensiva y lo, eh, de Granada y decidieron incendiarla por orden de Walker. Ahí en esa granada perecieron centenas de civiles y militares, no solo por los combates, sino también por los efectos de la epidemia del cólera morbo, que se, desata, se desató esta epidemia en medio de los enfrentamientos. ¿Eh? Entonces, Walker está desalojado de casi todas sus posiciones. Y concentra todas sus fuerzas, que en ese momento se calculaban entre 1.200 y 1.500 hombres. Eh, hay unos que hablan de 2.000, ¿verdad? Pues todo esto lo concentra en la ciudad de arriba para enfrentar a unos 3.000 a 4.000 centroamericanos. Hay unos que hablan de que habían 5.000 centroamericanos. Se eh, distribuyen pues también en la parte de vanguardia, retaguardia, etc. Entonces, ¿cuándo se iniciaron los combates? Desde el mismo 29 de enero, en el obraje. Ser el primer encuentro. Esto es el obraje de Belén, que le llaman, Belén se llama hoy. Estos se prolongaron hasta el primero de mayo de 1857. Fue largo, pues. Walker atacó a los aliados en San Jorge, donde tenían su cuartel general. Hubo batallas campales como la del Jocote, el 5 de marzo de 1857. Hay un momento que Walker está cercado totalmente. Pero el 11 de abril. Logra rechazar un ataque de los aliados eh, que les causa muchas bajas y le permitió romper el cerco y contactar con el almirante norteamericano Charles Davis, quien vino desde San Juan del Sur para lograr la capitulación y salida de Walker hacia los Estados Unidos. De este modo terminó este episodio sangriento eh, de nuestra historia que se conoce como la lucha por la segunda independencia del país.